Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: ¿Han oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El último argumento de Jesús en su intensificación de los preceptos de esta ley y profetas que él lleva a plenitud, esta justicia mayor que distingue a él y a sus discípulos, la justicia del reino, y que es mayor que la de los escribas y fariseos, es el amor a los enemigos. El amor a tu enemigo y perseguidor. Lo que Jesús enseña hoy es lo que está a la base de todo lo que ha enseñado hasta aquí, desde las bienaventuranzas, el ser sal y luz, brillar con las obras para que la gente vea al Padre, todo lo que Jesús ha explicado, y con todos los valores del reino. ¿Qué es lo que está a la base? El ser como papá Dios. Un discípulo es hijo del Padre que está en los cielos, y por eso se espera de él un comportamiento diferente. ¿Han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo les digo: amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial. Cuando Jesús dice la primera parte de la frase, amarás a tu prójimo, está citando el libro del Levítico, la ley, Levítico capítulo 19, versículo 18. El resto de la frase, la que dice, y aborrecerás a tu enemigo, curiosamente no está en el Antiguo Testamento, al menos no formulada de esta manera. De hecho, el Antiguo Testamento no es que enseñe a despreciar al enemigo. Lo encontramos más bien en la literatura posterior o en los dichos populares en los tiempos de Jesús. Un dicho parecido, por ejemplo, sobre el aborrecer al enemigo, lo encontramos en la regla de la comunidad de los esenios, uno de los documentos más importantes que se han encontrado en Qumran, esto que llamamos los manuscritos del Mar Muerto, que ha dado mucho que hablar en los últimos 60 años. Allá en la regla de la comunidad de Qumran dice: amarás a todos los hijos de la luz y odiarás a todos los hijos de las tinieblas. A lo mejor Jesús podría estar refiriéndose a eso, aun cuando a mí me quedan dudas, porque esto es de los esenios y fariseos no se la llevaban para nada. Y Jesús en este evangelio está hablando de una justicia mayor que la de los fariseos, no dice que de los esenios, que además jamás cita. Por cierto, sí sabemos, y esto está documentado, que
en las interpretaciones populares del Salmo 139, versículos 21-22, ya la gente deducía esto del odiar al enemigo. El Salmo 139:21-22 dice: ¿Acaso no odio yo, Señor, a quienes te odian? ¿Y no aborrezco a quienes se levantan contra ti? Con odio colmado los he odiado, se han convertido en mis propios enemigos. Bien, el punto es que esta frase que no estaba en la Biblia, en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, sí estaba por ahí en el sentir popular. El Señor me pide que yo quiera a los que me quieren. Es decir, incluso mi obligación de amar o mi llamado al amor tiene que ver con mis connacionales, con los israelitas, con los de mi pueblo, con los de mi comunidad. Los demás ni me importa ni me interesa. Y es frente a esto que Jesús se pronuncia, frente a este tipo de delimitaciones, este tipo de cercados, de muros que se levantan. Amo a quien tengo que querer, a los de mi casa, por ejemplo. El vecindario, que se caiga. El resto no me importa. Y peor, si es mi enemigo. Lo que Jesús propone entonces es una novedad tremenda. Jesús dice, pero, aquí está la intensificación de la ley, más que antítesis. Yo no estoy muy de acuerdo con llamarlo antítesis. Prefiero, como dicen los biblistas más recientes, la intensificación. Jesús no contradice, intensifica. Dice, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Fíjense una cosa, dije que lo del aborrecer al enemigo no está en el Antiguo Testamento, no lo van a encontrar. En cambio, esto que Jesús dice ahora, del amar al enemigo, si bien no estaba formulado así, sí había ya un precepto que era embrionario, que ya era como la semillita de esto que Jesús va a llevar adelante. En Éxodo 23:4-5 tenemos el caso del buey del enemigo, el burro del enemigo, el asno. Dice, cuando encuentres el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué haces? ¿Que se pierda porque es de mi enemigo? No, deberás llevárselo. Cuando veas el asno del que te aborrece caído bajo su carga, no pasarás de largo. Deberás prestarle ayuda. Esto ya lo ha mandado el Antiguo Testamento. Si en el camino ves el burro de tu enemigo aplastado por una carga hundiéndose, no pases derecho. Esto nos suena familiar en una parábola, ¿verdad? No pases derecho. Ayúdalo. Si eso se dice de un burro, ¿qué queda para el resto? Por eso hoy mastiquemos esta propuesta de Jesús. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. No, no, yo te digo, ama, ama, ama a tu enemigo. Jesús tiene la intención de eliminar el concepto mismo de enemigo. La violencia, lo sabemos bien, produce violencia como una cadena interminable, infinita. Y Jesús elige romperla, no más, no más, hasta aquí. Vamos a poner un nuevo punto de partida. Tenemos derecho a gozarnos un mundo diferente. ¿Por qué tenemos que estar siempre destruyéndonos? Jesús me pide que no reproduzca lo que he sufrido por parte de otros. Y es así como me libero. Todo el Evangelio está resumido aquí.
ámate a ti mismo, porque de lo contrario te destruirás. Y de nuevo Jesús toma como referencia casos concretos. Estamos en una escuela de valores, para que sus discípulos descubran cuál es el valor del reino, qué es lo que lo distingue a él de un pagano, de un publicano, de una persona que no ha conocido a Dios. ¿Cuál es el valor del reino y cómo aplicarlo en cada circunstancia? ¿Qué pueden significar? Miren el texto. ¿Qué pueden significar los cuatro imperativos de este trato al enemigo? Amar, orar, ofrecer o prestar. No son órdenes. De hecho, uno no ama por decreto. Nadie ama a la fuerza, nadie. Lo que Jesús está proponiendo son puertas abiertas a nuevas posibilidades. Es algo que tú, en tu libertad de hijo de Dios, eliges hacer. Es más, Dios te transmite una capacidad, un poder que es propio de Él. Dios ilumina, o sea, vivifica su sol sobre malos y buenos. Sol es fuente de vida. Pero también hace llover, o sea, bendice, hace reverdecer a justos e injustos. Dios hace caber en su corazón a todos, porque todas las criaturas, lo admitan o no, son sus hijos, buenos y malos, justos y dañados. Amar, orar por el enemigo, es algo que Dios me comunica de Él mismo. Es la transmisión de Dios al ser humano de una fuerza divina. Y este es el argumento último. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que ser así si no quiero? Porque somos hijos del Padre Celestial, por eso. Porque somos hijos de Papá Dios, del mismo Dios, que hace salir su sol sobre lo bueno y sobre lo malo. Porque es un Dios que tiene el corazón así. Se trata de una transmisión de padre a hijo. Hay como una transmisión de herencia, un legado de comportamiento, de afectos, de valores, de fuerza. El ADN de Dios está en Jesús y en sus discípulos. ¿Me hago entender? Es algo que llevas en ti. Puedes usarlo si quieres, claro, si quieres. También tú puedes amar a tu enemigo. Puedes hacer lo que parece imposible. Es como si el Señor me dijera, te daré esa habilidad si me lo deseas, si lo deseas, si me lo pides. Y podrás continuar en el camino del cambio interior, de la conformación con el Padre bueno, con el Padre Dios. Y entonces entiendo la lección. Sí, yo puedo amar como Dios. No es que debo, puedo, tengo la capacidad. La uso si quiero, y yo quiero. Un día Dios me dará completo su mismo corazón. Y saben una cosa, cuando le pedimos a Dios en el canto, ese canto que dice, dame un nuevo corazón, ¿lo han cantado alguna vez? Dame un nuevo corazón, estamos invocando que algún día podamos tener ese corazón de Dios para conformarnos a los mismos sentimientos suyos. Miren, esto es extraordinario, verdaderamente maravilloso. Llegará un día en que nuestro corazón, que ha hecho tanto esfuerzo por aprender a amar, será el corazón de Dios. Y luego seremos capaces de un amor que permanecerá para siempre, que será nuestra alma para siempre, alma del mundo.
corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Pero hay más. La última frase de Jesús dice: sean perfectos como el Padre. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo, decía Levítico 19:2. Santidad, perfección. Bueno, son palabras que a veces parecieran distantes, como para personas que viven en otra vida, dedicadas solo a la oración y a la contemplación. En cambio, ¿qué concreción? La de Jesús, la de la Biblia. No odiarás a tu hermano en tu corazón. No guardarás rencores. Amarás. Amarás como tu Padre Dios ama. Y esta es la concreción de la santidad, del Dios impregnado en ti. Nada abstracto, nada distante ni separado, sino la santidad terrenal, cotidiana, que huele a hogar, a pan, a gestos. Y desde el corazón, sé perfecto como el Padre. Pero resulta que nadie puede serlo. Es como si Jesús me pidiera lo imposible. Por eso hay que tener cuidado con la manera como Jesús lo dice. Jesús no dice tanto como Dios, sino solamente como Dios. O sea, con ese estilo único suyo, que Dios traduce en estas palabras: sea como aquel que hace salir el sol sobre lo malo y lo bueno, que hace llover sobre el justo y el injusto. Y, ¿saben? Realmente me gusta este Dios solar, brillante, positivo. Este Dios que hace que el sol salga sobre el bien y el mal, que no delimita, que no crea hay grupillos del grupo de los buenos y allá están en la esquina los bribones, los malvados. No, un Dios que no se queda con el grupito de los buenos y desprecia a los demás. No, Dios no es así. Dios, como buen papá, como buena mamá, hace que en su corazón hasta las ovejitas negras las lleve y las ame también, intensamente, incluso más las ama. Y entonces haré brillar yo también. Yo también haré amanecer con mi amor un poco de sol, un poco de esperanza, un poco de luz para aquellos que solo tienen oscuridad dentro de ellos. Transmitiré el calor de la ternura, la energía de la solidaridad. Seré el testigo de que la justicia es posible. Creo en el sol, incluso cuando no brilla en el amor, incluso cuando no se siente. Les cuento una confidencia. En los bautismos hay algo que a mí me gusta hacer. En el momento en que le entrego a los padres y padrinos la vela que toma su llama del cirio pascual y luego se le pasa a los padrinos y luego a la manito del niño recién nacido, en silencio yo le dirijo una bendición que no está en el ritual, pero me gusta hacerlo. Yo le digo: querido niño, que en los días oscuros que a lo mejor te esperan, que nunca falte la luz. Que puedas descubrir en esta luz cómo despertar el amanecer que hoy comenzó en ti. ¿Cuántas veces he visto salir el sol dentro de los ojos de una persona? Gente que sabe escuchar con el corazón. Gente que sabe ofrecer una verdadera ayuda y no simplemente dar limosnas o hacer favores. Gente que sabe que hay ocasiones en las que un verdadero abrazo es lo que realmente se necesita. O incluso, como lo piden las circunstancias, ahora,
estar ahí de forma silenciosa, discreta, en el día y en la hora oportuna. Ama a tus enemigos. Deja que salga el sol en su cielo, que la frialdad, la condena, el rechazo y el miedo no crezcan más. Puedes hacerlo incluso si parece imposible. No puedes, debes. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios y llevas el ADN de Dios en ti. No amas por decreto. Y es como si el Señor me dijera, te lo daré si lo deseas, si me lo pides. Por eso entiendo y siento tu entusiasmo. Y yo digo, sí, yo puedo y quiero amar como Dios. Y esa es la tarea de hoy. Siento que al amar a las personas con las que tengo problemas, me doy cuenta de que amar no me quita, que en el regalo hay siempre una ganancia, que hace que mi vida sea plena, rica, hermosa y feliz. Dar a los demás no está en contraste con mi deseo de felicidad. El amor al prójimo, sobre todo si es un enemigo, no son dos caminos paralelos, sino que coinciden. Dios da alegría a quien produce amor, a quien sabe abrir brazos, a quien no se arrincona, a quien no discrimina. Entonces, los imperativos, amar, orar, ofrecer, prestar, seguirán ahí como puertas abiertas a las posibilidades nuevas que reconstruyen el tejido social, que renuevan la familia, que hacen bello, luminoso, verde el mundo, como un campo bañado por la lluvia y coloreado en la acuarela que le regala el sol de cada día. Esta energía es la energía solar de los que aman como el Padre Dios, que ama primero, que ama sin esperar a cambio. ¿Y saben? Creo en eso. Es extraordinario. Llegará el día en que nuestro corazón, que ha hecho tanto esfuerzo por aprender a amar, será el corazón de Dios. Y luego seremos capaces de un amor que permanecerá para siempre. Es el cielo. Esta será nuestra vida para siempre. Alma del mundo. Feliz día para todos.